Cracks, como saben, el Liverpool arrasó al Manchester United en Old Trafford y no son pocas las voces que están pidiendo ya la salida inmediata de Ole Gunnar Solskjaer, el técnico de los Red Devils. Vamos a hablar precisamente de este entrenador que está en la mira, está en el ojo del huracán. Y para eso tenemos invitados de lujo, Ilya de la Media Inglesa y Carlos Reynoso, que ustedes seguramente ya lo conocen. Después de la tremenda goleada que puso el Liverpool en Old Trafford, ya la gente está cansada, vimos las imágenes, las recuerdan muy bien, de la gente saliéndose al medio tiempo de Old Trafford. ¿Qué está pasando con el Manchester United? Y la pregunta, creo que para ustedes que son expertos en el tema, ¿debe irse Solskjaer o no? ¿Es urgente que salga o qué tiene que pasar ahí? Bueno, yo creo que aquí pasan varias cosas. Bueno, lo primero es que para mí Solskjaer ha hecho un buen trabajo el tiempo que ha estado en el Manchester United. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. Tenemos que recordar el equipo que cogía. Yo creo que coge un Manchester United muy deprimido, que estaba muy lejos de los puestos de cabeza, que navegaba sin rumbo fijo desde que se fue Ferguson en 2013. Yo creo que ha hecho un buen trabajo en este tiempo. Yo creo que el proyecto del, por fin el Manchester United tiene un proyecto y está un poquito más cerca de la cabeza de lo que estaba, de lo que ha estado nunca prácticamente, excepto una temporada con Mourinho, que estuvieron relativamente cerca, pero yo creo que nunca había habido un proyecto un poquito de futuro. Lo cual no significa que sea el entrenador para llevarlos más allá. Yo creo que todo el mundo coincide, aficionados del Manchester United, analistas, yo creo que todos coincidimos en que ha hecho un buen trabajo, pero quizás no les puede llevar más lejos, ¿no? Yo creo que esta es un poco la conclusión. Yo no le echaría. Yo estoy en contra de echar entrenadores a mitad de temporada. Tampoco creo que haya grandes alternativas en el mercado. A mí Mauricio Pochettino me habría parecido un gran entrenador para un Manchester United con muchas estrellas jóvenes. Me habría parecido un buen entrenador. Pero ahora ya no está disponible. Yo creo que lo mejor es que Solskjaer acabe la temporada. Lo que sí creo es que posiblemente el Manchester United, si quiere dar un paso más, tiene que cambiar de entrenador. Y un último apunte antes de cederos la palabra. Yo creo que hay que discernir aquí un poco también en lo que sucede en las redes sociales con lo que sucede dentro de un club o dentro de un vestuario. Yo creo que existe un enorme respeto entre los aficionados del Manchester United, al menos de los que van a Old Trafford, por Ole Gunnar Solskjaer, y creo que en el vestuario sigue manteniéndose, a pesar de alguna imagen que vimos ayer, sobre todo de Cristiano Ronaldo, yo creo que sigue manteniéndose un respeto bastante, bastante alto por Solskjaer dentro del vestuario. Así que yo creo, mi opinión personal, creo que el club no va a tomar decisiones drásticas respecto a Solskjaer, a menos que los resultados vayan a mucho peor, que viendo cómo está el calendario del United, podría ser, porque ahora les toca a Tottenham, les toca a Atalanta, el partido, digamos, de vuelta. Ya sabéis que jornada 3, jornada 4, la Champions se repite, pero cambia de orden. Y luego les toca a Manchester City. Claro, si pierde con el Tottenham y cae otra goleada ante el Manchester City, como aquella famosa del 6-1, que hace poco se cumplió la efemérides con Balotelli y Why Always Me, quién sabe lo que puede pasar. Sí, oye, me llama mucho la atención de que tu opinión, haciendo este análisis, es contraria, digamos, al clamor popular que, ojo, vemos en redes, ¿no? Por eso sí es esta diferenciación. Una cosa es lo que pasa en redes, lo que dicen los aficionados ahí, y otra, lo que puede pasar dentro del vestuario, hacia dentro del equipo. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Estás de acuerdo con Ilya o tú eres de la idea de que ya, a pesar de que estemos a media temporada, ya debería haber un cambio ahí en el banquillo del United? Mi gran problema con que llegase a haber un escenario en el que se fuera Solskjaer es su recambio, ¿no? ¿Quién llega para tomar el puesto de Solskjaer? Hay opciones y en redes sociales se maneja muchísimo, pero cuando nos ponemos a analizar estas opciones, no sé si es exactamente lo que necesita el Manchester United. Se habla mucho de Antonio Conte, ¿no? Antonio Conte, que viene de ser campeón con el Inter de Milán, que en su momento fue campeón aquí mismo en la Premier League con el Chelsea. Pero también lo que creo que se habla muy poco de Antonio Conte es que es un tipo sumamente problemático, ¿no? Del Chelsea se fue peleado, de la Juve se fue peleado, del Inter de una u otra forma también se va peleado, porque justo dice, no me van a hacer los fichajes que yo quiero, entonces no es un proyecto en el que voy a competir, me voy. Y Ilya no me dejará mentir, me quieren poner Antonio Conte con los Glazers. Me quieren poner a Antonio Conte con una de las directivas más complicadas actualmente, tal vez en la Premier League, solo junto a la del Arsenal, probablemente. Una situación que a mí me parecería una bomba de tiempo ponerlo a Antonio Conte, ¿no? Eso sí, que tal vez Conte sí es ese director técnico que te puede ayudar a dar ese paso que Solskjaer no te lo va a dar, ¿no? Que es hacer campeón al Manchester United.
Claro, el tema aquí es un poco volver atrás para el United, ¿no? Es decir, yo creo que el problema que tiene el Manchester United, y aquí tenemos que recorrer un poco a la historia reciente, en 2013 se marcha Ferguson con una herencia poco planificada. Aparece David Moyes, que es un poco el elegido por parte de Ferguson. Dura, no llega a durar una temporada, recordaréis que Ryan Giggs toma las riendas del equipo para los últimos partidos, y ahí a partir de ahí empieza una improvisación. Se viene Van Gaal, que es un plan válido, pero es un plan que ya sabemos en qué consiste. Es escuela holandesa, 4-3-3, se trae a Dani Blind, se trae a futbolistas un poco de superfield, se trae a Memphis Depay, etc. De ahí pasan a Mourinho, porque hay urgencias. Hay urgencias, somos el United, necesitamos ganar títulos. Entonces viene Mourinho, te gana una Europa League, que para el United no deja de ser un triunfo menor. Mourinho quema a los jugadores, trae a unos futbolistas sin mucho futuro en el club a largo plazo, y entonces llega Solskjaer a apagar un fuego a media temporada. Le va relativamente bien y por fin construyen algo. Entonces me parece a mí que, por ejemplo, traer ahora a Conte, que es de nuevo borrón y cuenta nueva, otro estilo, empezar de cero otra vez, me parece que es, o sea, sería volver atrás. Me parece que es, hey, ¿sabes qué? Volvemos atrás. Yo me parece que cambiaría entrenador a final de temporada, pero lo haría buscando un entrenador que ahora sí encaje con la filosofía del club, con los futbolistas que tienes. Conte va a venir y te va a jugar tres atrás, que no encaja para nada. El United en toda su historia jamás ha jugado con tres atrás. Bueno, yo para continuar les quiero hacer dos preguntas. Una tiene que ver con la plantilla. Hay mucha gente que dice que el United no funcionaba antes porque no tenía una gran plantilla, por más esfuerzo que se hiciera desde la dirección técnica. Ahora hay un sentimiento, una opinión casi general que dice, es que esta es la plantilla que necesitábamos. Esta es la plantilla con la que el United podría destacar. No sé si aspirar a lo que fue antes, pero sí al menos destacar, pelear. ¿Ustedes cómo ven a la plantilla? Es que justo voy a decir algo que me interesa mucho saber tu opinión. Esto lo he dicho en otros espacios. Para mí el Manchester United, si lo vemos hombre por hombre, línea por línea, es probablemente top 3 mejores plantillas del mundo en la actualidad. A ver, que me van a decir en los comentarios, y ojalá el debate se presta para esto. El Bayern Múnich, Carlos, por ejemplo, solamente en la portería, no sé si hay otro equipo en Europa que tenga a David De Gea, detrás de él alguien como Dean Henderson, y todavía el lujo de otro portero como Tom Heaton, que es un experimentado en la Premier League. O sea, tres porteros que podrían ser titular. Heaton podría ser titular ahora mismo en el Norwich, podría ser titular en el Brentford, en distintos equipos de la Premier League, ¿no? La central, ¿qué te digo, no? Tienes al central más caro del mundo, a Rafael Varane, y ya a lo mejor ahí flaqueas un poco con Victor Lindelof y Eric Bertrand-Bailly, que en teoría no están nada mal. Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, tienes a Luke Shaw, a Alex Telles, el centro del campo que les cuento, ¿no? McTominay, Pogba, Fred, Nemanja Matic, y después en el ataque aún más escalofriante, ¿no? A mí, si hablamos estrictamente de la plantilla, esta plantilla es para, yo lo decía al inicio de la temporada, la obligada a ganar la Premier League. Hay otras plantillas como la del City o el Chelsea y tal vez Liverpool obligados, sí. Pero el Manchester United tendría que estar en esa conversación de estoy peleando la cima, no en la conversación de se va a ir mi director técnico o no. Yo en cuanto a la plantilla, sí creo que es una de las mejores plantillas que tiene el Manchester United desde que se fue Fergie. Hay una cosa que olvidamos, que es que la plantilla con la que Fergie se proclama campeón en su última temporada, 2012-2013, era una plantilla muy mediocre. O sea, tú analizas ahora la plantilla que dejó Ferguson a David Moyes, era una plantilla muy mediocre. A mí esta me parece una de las mejores plantillas que ha tenido el United desde que se fue Ferguson, sí. Creo que tiene lagunas. Una muy evidente es en el centro del campo. Me parece que Freddie McTominay, para un equipo que quiere aspirar a pelear por el título, no es suficiente. Sinceramente, creo que no es suficiente. Yo creo que hay un futbolista, pues no sé, si quieres un futbolista de un nivel un poco más bajo en cuanto a equipos, Jeremy Hoiberg, del Tottenham. Declan Rice. Yo creo... Declan Rice, por ejemplo, efectivamente. Camavinga, que fichó por el Real Madrid finalmente. Necesitas un medio centro. A mí me parece que ahí hay una laguna evidentísima. Y luego hay futbolistas que me parece que quizás ha llegado una época de su carrera que tienen más nombre que rendimiento. Es verdad que Cristiano Ronaldo está marcando muchos goles, pero también es verdad que en la faceta defensiva, por ejemplo, es un futbolista que ya no rinde como rendía hace 8 años, como es lógico, por otro lado, por la edad que tiene. Pero es el delantero que menos presiona en toda la Premier League. No lo digo yo, lo dicen los datos. Es el delantero que menos presiona en toda la Premier League. Y uno de los delanteros que menos presiona en todas las 5 grandes ligas europeas. Entonces, me parece que es una plantilla que a veces
nos puede llevar a engaño por los nombres que tiene. Me parece la mejor plantilla del United de 2013, pero me parece que sigue teniendo lagunas, sobre todo en esas dos posiciones. Perfecto. Sí, yo creo que coincidimos en este tema. Yo coincido mucho con Ilie. Sí es la mejor desde que estaba Ferguson. Ha ido mejorando, ha ido incorporando hombres de peso, nombres también. La gente pedía a Jadon Sancho y la gente, sin esperar todavía que llegara Cristiano Ronaldo, decía, ya, con Jadon Sancho, ahora sí. Luego llega Cristiano Ronaldo, todavía crece más la ilusión, pero bueno, estamos viendo ahí los resultados, que también hay que esperar el debido periodo de adaptación de los jugadores que van llegando. Aún así, creo que la gente está cansada y necesitaría ya resultados. Les preguntaba sobre Zidane. ¿Cómo ven esta posibilidad? A mí me parece que Zidane es un poco, o sea, es cambiar, es un poco lo mismo. Me da la impresión de que es un poco lo mismo. Zidane es un entrenador que es más un gestor de grupos. Me parece que es un buen gestor de grupos. Me parece que es un buen gestor de egos. Me parece que es un entrenador perfecto para vestuarios relativamente complicados, con grandes estrellas, como era el caso del Real Madrid, pero me parece que tampoco es un entrenador que destacara por su gestión táctica, ¿no? Sin querer menospreciarlo, que estamos hablando de un entrenador que ha ganado tres Champions, por supuesto. Pero me parece que si tú lo defines como perfil de entrenador, pues un perfil de entrenador que es más gestor de grupo que gestor táctico, ¿no? Así como Tuchel o Nagelsmann sería más bien el otro lado, me parece que Zidane está en ese costado. Yo me parece que no es lo que necesita el Manchester United. Me parece que no es lo que necesita el Manchester United. Y yo creo que, pues ya lo comentábamos, ¿no? Yo creo que un entrenador como Mauricio Pochettino, que es un entrenador que tiene la capacidad para gestionar grupos complicados, pero al mismo tiempo la capacidad para desarrollar a futbolistas jóvenes, habría sido perfecto, perfecto para el Manchester United, porque además conoce perfectamente la liga, conoce la cultura, en fin, yo creo que habría sido un entrenador perfecto. De los que están disponibles, la verdad, como decía antes, ninguno me convence. Yo estoy muy del lado eso de que tampoco de los que están disponibles, ninguno me termina de convencer. Y porque también estoy muy de acuerdo con eso, Zidane es más un gestor de plantilla y creo que hay cierto romanticismo en el pedir a Zidane, ¿no? Que está Cristiano Ronaldo, que está Rafael Varane, es poderlos llevar tal vez a esa Champions League que llegó al Real Madrid, que al Real Madrid si algo se le criticaba era eso, ¿no? Que la idea de juego, el tema defensivo que utilizaba Zinedine Zidane, o sea, como dijo bien Ilie, creo que sería más de lo mismo. Si yo tuviera que lanzar un nombre que no está disponible e inclusive por el verano pasado sonó como una posibilidad para el Tottenham, sería el entrenador del Ajax, Erik ten Hag. Con Erik ten Hag a lo mejor también entrarías en un debate de que, a ver, que domina la Eredivisie, pero la Eredivisie no es la Premier League, no es un entrenador que haya tenido un logro más allá de una semifinal de UEFA Champions League a nivel europeo. Así que ahí podría haber muchos peros y tal vez el pedirle a un Manchester United tener paciencia con el que podría ser un proyecto un poco más a mediano plazo. Tal vez no vas a ganar la liga la primera temporada con Erik ten Hag, pero tal vez sí trayéndole y algunos nombres de ese mismo Ajax que podría acompañarle, tal vez sí encaminar a un proyecto, que es lo que comentaba también Ilie hace poco. O sea, creo que a este Manchester United le faltaría ese proyecto y menos estar improvisando, ¿no? Porque ya improvisaron a Solskjaer en su momento, que llegó en plena temporada. Y ahora sería improvisar otro director técnico, ¿no? Y si nos vamos a ir de improvisación en improvisación, vamos a estar teniendo esta charla cada dos o tres años aquí en casa. Pues ahí está incluso la sugerencia de Carlos para el United. Muy bien, vamos a ver en qué termina esto. Yo creo que mucho dependerá también de lo que decía Ilie al principio, del calendario que se le viene al United. Vamos a ver si tienen paciencia, si depende de los resultados, vamos a ver qué pasa. Yo les puedo decir, hace poquito más de un año estuvimos ahí en el club, platicábamos con gente del club y nos decía que estaban encantados con Solskjaer, a pesar de los malos resultados, que estaban encantados, que lo sentían una persona de casa, que confiaban en él, que era la persona en la que veían a alguien para desarrollar los talentos jóvenes, con la ideología del club. O sea, están encantados. No va a ser tan fácil deshacerse de Solskjaer a pesar de los malos resultados que pudieran presentarse en los próximos partidos. Renovó este verano. Sí, renovó este claro. Verano. Poco se habla de eso. Sí, o sea, lo quieren sí o sí en el club. Vamos a ver si ceden o no ante la presión de parte de los aficionados que están pidiendo que se vaya. Pronóstico del futuro de Solskjaer. ¿Se va o se queda en esta temporada? ¿Qué dicen? Para cerrar. Yo creo que se va a quedar, pero yo creo que en verano habrá un cambio en el banquillo. Solskjaer, si una cosa ha demostrado a lo largo de su etapa en el Manchester United,
es que tiene más vidas que un gato, ¿no? Es un entrenador que siempre que parece está al borde, porque en esta situación ya ha estado Solskjaer, ¿eh? Pero sí. Solskjaer ya ha pasado momentos complicados en el United. Y al final acaba saliendo adelante, le pasó el otro día con Atalanta. Que yo pensaba, después del anterior partido de Liga, pensé, ostras, Atalanta, están perdiendo 0-2, se viene el Liverpool, si pierden los dos partidos, problemas. De repente le gana a Atalanta 3-2. Y esta es la especialidad de Solskjaer, o sea, es perfectamente capaz de jugar contra el Manchester City y ganar, de repente, ¿no? Entonces yo creo que va a estabilizar la nave. Creo que es muy probable que al final consiga colocar al equipo en Champions, que es el objetivo mínimo que tiene el United. Creo que se va a clasificar finalmente para los octavos de la Champions League y creo que al final todo eso le va a permitir seguir en el club. Yo creo que en verano, sobre todo si algunos entrenadores interesantes quedan disponibles, yo creo que sí que llegará el momento en que los Glazer hagan el cambio. Sí, yo también me iría por esa predicción y tío, también tomando en cuenta esto, que se acaba de extender su contrato hasta 2024, si no me equivoco, y con una posibilidad de un año más, como también tú lo dijiste, mano. O sea, la directiva del Manchester United, la gente del Manchester United está contenta con Ole. Ya al final de la temporada tal vez que los veamos en la cuarta o tercera posición, que también yo creo que es la predicción más lógica y que creo que tiene las armas para llegar hasta ahí. Ya tal vez en ese momento sí que se analizará un poco más. Y eso, yo creo que tengas el espacio para poder pensar un poco más esa decisión. Porque, digo, ahora mismo es tomar de lo que hay, que es muy interesante, Conte, Zidane, ¿sí? Pero repito, es esa improvisación y si nos vamos a ir de improvisación en improvisación, no tiene demasiado rumbo este Manchester United. Y pues nada, yo creo que sí termina la temporada y ya veremos qué ocurre en verano. Pues vamos a ver qué pasa. Bien interesante porque yo creo que él mismo lo dijo, estoy viviendo el momento más oscuro que me ha tocado vivir desde que estoy al frente del equipo. Vamos a ver qué pasa, si bajan las aguas, si llegan buenos resultados. Vamos a ver qué pasa. Ustedes tienen la mejor opinión. Yo les agradezco, amigos, que hayan pasado por Cracks para hacer este análisis de la situación del Manchester United. Ya lo saben, es su casa cuando quieran. Un placer, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Y a ver, que yo aquí ya estoy dando un poco a las noticias. Gracias a nuestros invitados, Ilie de La Media Inglesa y Carlos de Casa Deportes. Ya saben que nosotros no somos expertos, pero para eso traemos a la gente que sabe bien del tema. Muchas gracias por estar acá y esperen próximamente más charlas de este tipo analizando algunos de los puntos importantes del fútbol. Y acuérdense, muy pronto ya viene el segundo video con las noticias del día. Yo soy Manu Bravo, nosotros nos vemos en el próximo video.